El federalismo es una forma de organización política de los países. Usualmente, esta se aplica en países grandes o con poblaciones culturalmente diversas. De hecho, países como los Estados Unidos, México o Brasil son estados federativos. ¿Pero qué es un estado federativo? A continuación, te lo contamos. Los países contemporáneos de hoy son tan diversos y grandes que es imposible gobernarlos desde un solo lugar. Por ello, es usual que su administración sea dividida en distintas unidades. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, todos los países tienen al menos dos niveles de gobierno para lograr esto, un nivel central y otro local. Sin embargo, algunos países no tienen solo dos niveles de gobierno, sino tres. Tal es el caso de los estados federativos. En estos países hay un nivel intermedio entre el gobierno central y los gobiernos locales. Estos gobiernos intermedios pueden tener diferentes nombres dependiendo del país: estados, provincias, cantones, entre otros. Por ello, para evitar confusiones, en este video usaremos el nombre de gobiernos intermedios para referirnos a ellos de forma general. En los Estados Unidos, por ejemplo, aparte del gobierno central, hay 50 gobiernos intermedios o estados. El estado de California o el estado de Florida son algunos ejemplos de estos. Estos gobiernos tienen el poder para hacer sus leyes propias y, así como el gobierno central, también tienen una rama ejecutiva presidida por un gobernador, una rama legislativa y una judicial. Por debajo de estos, la administración local está dividida en condados o alguna entidad equivalente. Hoy en día, los países siguen una de estas dos formas de administración: la federativa, donde hay una entidad intermedia entre el gobierno local y central, y la unitaria, donde no hay tal unidad intermedia. ¿Pero por qué esta diferenciación es importante? Porque en los estados federativos, los gobiernos intermedios tienen mucho más poder y autonomía que los gobiernos locales de los estados unitarios. Veamos un poco más a fondo en qué se diferencian. En los estados unitarios, los gobiernos locales tienen cierta autonomía. Sin embargo, sus poderes no tienen estatus constitucional, siendo el gobierno central quien decide qué decisiones delegar a estos. Asimismo, el gobierno central tiene el poder para abolir los gobiernos locales si así lo decide. Por el contrario, en los estados federativos, la división de poderes entre el gobierno central y los gobiernos intermedios se encuentra usualmente establecida en la Constitución, la cual no puede ser modificada fácilmente por ninguno de los gobiernos. Así, la autoridad de estos estados intermedios no puede ser abolida fácilmente, como sí puede ocurrir con los gobiernos locales. Adicionalmente, mientras que en un estado unitario solo el gobierno central tiene el poder para legislar, en un estado federativo, los gobiernos intermedios también lo pueden hacer. En estos estados, por lo general, el gobierno central se ocupa de temas como la defensa nacional, la política internacional, el comercio y las políticas macroeconómicas del país. Por otro lado, los gobiernos intermedios también pueden legislar en distintos temas concernientes a sus territorios, como los servicios públicos, salud pública, educación, entre otros. Incluso, cada estado tiene su propia constitución, es decir, son estados en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, cabe resaltar que cada estado federativo es distinto y el poder para legislar en distintas materias varía de caso en caso. Por ejemplo, en Nigeria, un estado federativo, la política de protección ambiental es un tema tratado por los gobiernos intermedios, mientras que en Malasia, otro estado federativo, lo es del estado central. Otras veces, tanto los gobiernos intermedios como el gobierno central comparten el poder para legislar en los mismos temas. Por ejemplo, en la India, tanto el parlamento como las legislaturas de los estados intermedios pueden legislar en temas penales o de planeamiento económico. Sin embargo, si surge alguna incompatibilidad entre las leyes de cada nivel de gobierno, se imponen las del gobierno central. Ahora, dado que en los estados federativos cada gobierno intermedio puede crear sus propias leyes, cada región del país tendrá leyes diferentes. Esto lo podemos ver en los Estados Unidos, en los que el aborto está permitido en algunos estados, como Nueva York, mientras que está prohibido en otros, como Texas. Una segunda característica de los estados federativos es que estos proveen mecanismos
para que cada uno de sus gobiernos intermedios puedan ser incluidos en la toma de decisiones del gobierno central. Estos mecanismos varían de país en país, pero por lo general involucran que estos tengan acceso al Congreso de cada país o en al menos una de sus cámaras cuando estos tienen más de una. En Australia, por ejemplo, cada gobierno intermedio es representado en el Senado por un número igual de senadores. Estos senadores son elegidos directamente por la población de cada región, pero en otros países como Malasia, estos representantes no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino por los miembros de las legislaturas particulares de cada gobierno intermedio. Así, los estados federativos son aquellos que, además de tener un gobierno central, se subdividen en una serie de gobiernos intermedios que tienen la capacidad de legislar y administrar su territorio. Es decir, tienen un nivel importante de autonomía y no responden al gobierno central. Además, estos gobiernos suelen tener representación en las instancias legislativas del gobierno central, aunque no necesariamente en todos los casos. ¿Y tú? ¿Crees que los estados federativos funcionan bien? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.